Vamos a leer donde dice ejemplo de los tesalonicenses, del versículo 2 hasta el versículo 10. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, a partir del verso 2 hasta el verso 10. Leamos todos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándoos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Preciosa, hermanos, la palabra de Dios. Pueden estar cómodos. El tiempo, la verdad, es que ha avanzado, pero vamos a procurar, pues, hasta donde el Señor nos permita. Hermanos, y vemos una lectura muy hermosa donde encontramos a Pablo, a Silvano y a Timoteo en esta carta dirigida a los tesalonicenses, a los hermanos de Tesalónica. Y ellos dicen que dan gracias a Dios por ellos y que les recuerdan siempre en sus oraciones. Un bonito detalle de Pablo, ¿cierto? Qué buena disposición la de orar siempre por las iglesias a donde ellos iban llegando. Y el verso 3 dice, que se acuerda sin cesar constantemente de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ese verso me parece tan bonito y tan importante, hermanos, que yo he querido centrar el consejo de la palabra de Dios basada en esas tres palabras: fe, amor y esperanza. Amén. Esas tres características fueron las que mostró la iglesia de Tesalónica y que Pablo elogia junto a Silvano y a Timoteo. Pero pienso también que pueden y que deben ser las características, eso que identifique la vida de cada cristiano, de cada creyente. Amén. Hermanos, que nosotros podamos alcanzar a todas esas personas que están a nuestro alrededor, empezando por nuestras familias, que son las que viven junto a nosotros, podamos alcanzarlos, hermanos, con esa fe genuina, podamos alcanzarlos con ese amor mostrado, como lo hacían los hermanos de Tesalónica, y que podamos alcanzarlos también con una esperanza viva de esa venida del Señor. Amén. Que todos podamos basar nuestra vida cristiana en esos tres aspectos. Que nuestra vida sea basada, sea colocada sobre ese trípode, sobre esa base muy importante que son la fe, el amor en la obra de Dios y la esperanza como habla Pablo. Miren en la lectura inicial que hizo la hermana Marta en Primera de Corintios, también él menciona esas tres palabras. Él dice,
que lo más importante es la fe, la esperanza y el amor, pero que prevalece el amor, ¿cierto? Que el amor es más grande y que esas tres cosas deben estar unidas en la vida de un cristiano. Cuando un cristiano tiene tan solo una de esas partes, yo creo y me atrevo a decir, hermanos, que está incompleto, amén. Que está incompleto, ahí hace falta algo, ahí hace falta un equilibrio, un sostén en la vida de esa persona. Y qué bueno que nosotros, como la iglesia de Tesalónica, también procuráramos, hermanos, esos tres fundamentos, esos tres aspectos, esas tres características de la iglesia en ese lugar. Amén. ¿Para qué? Para que alcancemos a los que están a nuestro alrededor con nuestro testimonio, con nuestra obra, ¿cierto? Y que cada uno de nosotros pueda glorificar también ese nombre, que es sobre todo nombre en su vida. Amén. Si carecemos como cristianos de uno de esos tres pilares, hermanos, vamos a ser, como dice la palabra de Dios, como ese tamo que va y viene. Un día tendremos fe, al otro día ya menguamos en la fe, al otro día no, si es que el Señor a mí no me responde. Vamos a tener una vida cristiana muy, pero muy raquítica. Amén. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, nosotros encontramos hombres y mujeres que se distinguieron por tener una vida completa en Dios, llena de esos tres aspectos, lleno de esos tres, de esas tres facetas. Y entre esos personajes encontramos a Abraham, ¿cierto? Abraham alcanzó sus metas por estar firme en esa base, demarcada por su fe, por su amor y por su esperanza en ese Dios grande y poderoso. Y la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿cierto? Esa convicción, esa seguridad de lo que no se ve, pero que sabemos que se va a dar, que se va a realizar. Amén. Porque hemos puesto nuestra confianza no en los médicos, no en el dinero, no en tal cosa, no en el conocimiento, sino en un Dios grande y poderoso. Amén. Por eso es que nuestra fe es genuina, es fuerte. Y encontramos también en el libro de los Hebreos, hermanos, todo un capítulo dedicado a la fe. Si usted lo puede leer en su casa, yo se lo recomiendo, el capítulo 11 de los Hebreos. Y dice ese capítulo en el verso 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Él no se puso a pensar, ¿y qué va a hacer el Señor ahora conmigo? ¿Y qué tal si yo me voy y pierdo todas mis riquezas, mis bienes? Porque él era un hombre muy rico cuando Dios lo llamó. Usted lo puede leer en Génesis 12. Allí se encuentra toda la historia de Abraham. Y dice en Génesis 12:5: salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. ¿Y por qué llegó Abraham con toda su familia? Hermanos, porque él echó mano de esa fe, amén, puso su confianza en quien lo había llamado. Y léase detenidamente los capítulos que siguen hasta el 25, para que sepa por cuántas cosas pasó Abraham y toda su familia. Pero hermanos, él se sostuvo en quien había creído, amén. Por eso es que nosotros encontramos que Abraham recibe el título también de padre de multitudes y de padre de la fe. Amén. Porque fueron muchas las circunstancias que él tuvo que enfrentar, pero lo hizo confiadamente, confiando en ese Dios a quien él le había creído. Amén. Dice Hebreos 11:11: por la fe Sara, su mujer, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Hebreos 11:11. Hermanos, dice que recibió fuerzas para concebir. Ya ella era una anciana de 90 años y dio a luz fuera del tiempo de la edad. Hermanos, eso es como un desafío, ¿cierto? Eso es como un desafío. En Sara se rompieron todos los parámetros, todas esas cosas establecidas por la ciencia, por los médicos, por el hombre, por el conocimiento humano. Y en Génesis 18:11 dice:
y Abraham y Sara eran de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y el verso 12 dice: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Eso dice la palabra de Dios. Yo pienso que Sara estaba tan anciana que de pronto ya ella ni siquiera sentía deseos de tener una relación íntima con su esposo, ¿cierto? Porque ya era una ancianita, ahí lo dice la palabra de Dios. Dice: he envejecido, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y dice el Señor: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? Hermanos, el Señor le responde también con una pregunta a Sara, porque como humanos nosotros muchas veces caemos en esa situación ante las necesidades y ante las circunstancias que se nos van presentando por la vida. Caemos en esa situación de que, ¿será verdad que el Señor me puede ayudar? ¿Será verdad que el Señor me puede sanar? ¿Será que el Señor puede sanar este cáncer? ¿Será que el Señor puede levantar a mi madre de esa cama? ¿Será que, verdad? Como humanos caemos en esa situación. Pero hermanos, para el Señor no hay nada difícil. Miren lo que le dice el Señor. Dijo Jehová: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Con esa pregunta Dios responde a la risa de Sara. Yo no sé si usted estará pasando hoy por una situación muy, pero muy difícil, de esas en las que uno cree que de verdad ya no hay más nada que hacer, ya no hay más remedio, ya no hay solución. Pero hermanos, yo le quiero invitar para que usted eche mano de estas promesas de Dios y de esta preciosa palabra. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El Señor le está hablando en esta noche, amén. Después de concebir es probada la fe de Abraham, y después de concebir Sara, miren lo que dice más adelante: los vemos ofreciendo a Isaac en un sacrificio como Dios se lo había pedido, y el que había recibido la promesa, dice la palabra, ofrecía a su hijo, y habiéndosele dicho: en Isaac será llamada descendencia. Dios le había prometido a Abraham que en su hijo iba a darle mucha descendencia, y que su descendencia sería como las estrellas del cielo, aún mayor que las estrellas del cielo. Entonces, ¿cómo es que Dios le pide a ese hijo, a ese vástago en el que él tiene puesta su esperanza para que su descendencia siga creciendo y multiplicándose, que se lo entregue en sacrificio? Eso es duro, ¿cierto, hermanos? Póngase usted en el lugar de Abraham y piense, ¿qué hubiera hecho usted si Dios le ha dado un solo hijo? Y luego le dice el Señor: tráemelo y sacrifícamelo. Tráelo. Eso es duro, ¿cierto? Yo me imagino cómo se sentiría Abraham. Pero en medio de todo eso, hermanos, él le creyó a Dios. Amén. Él dijo: el que me lo ha prometido es fiel. Me prometió que me dará una gran descendencia y lo llevo. Algo hará el Señor. Amén. Algo hará. Hermanos, con el Señor a veces uno no puede ponerse como a tirar mucha lógica. Con el Señor hay que actuar por la fe. Amén. Decirle: Señor, aquí estoy, esta es la situación, y tú eres el único que puede solucionarla. Amén. En Romanos 4:18 dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: y así será tu descendencia. Y el verso 19 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y el 20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Hermosa la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Él no dudó, él se fortaleció en la fe, dice la palabra de Dios, dándole la gloria a Dios y estando plenamente convencido que el Señor, que se lo había prometido, le iba a cumplir. Amén. Yo quisiera, hermanos, como en este momento, invitarlo a pensar a usted: ¿cómo está su fe en esta noche?
ante la circunstancia que usted tenga, que ante la necesidad que usted tenga, ante la demanda o la petición que usted tenga delante de Dios. ¿Cómo está su fe? ¿Será que su fe está fortalecida en esta noche? Cualquiera que sea esa necesidad, hermanos, si usted cree, Dios la va a resolver. Amén. Usted va a ver la victoria y la respuesta de Dios. Hermano, es que no tenemos un Dios de madera ni de papel. Tenemos al Dios grande, todopoderoso, amén. A ese Dios vivo que se mueve en medio nuestro, que se mueve en medio de cada necesidad, amén. Que sus oídos no están tapados, Él no se ha ensordecido. Él escucha nuestro clamor, amén. Ruegue, hermano, clame con seguridad, con confianza. Yo quiero motivarlo en esta noche a que usted ponga su fe a los pies del Señor, amén. Que le crea a Dios en esta noche, cualquiera que sea la circunstancia. Yo a veces pienso en una situación que yo vivo con mis hijos, sobre todo con la menor. Ella es, pues gracias a Dios, una niña que ella se levantó en el Evangelio. Ella desde niña cantaba en la iglesia, ella desde niña estaba allí diciendo versículos, yo la tengo en videos declamándole a Dios, diciendo, cantando, diciendo cosas muy lindas. Y ella pues creció en la iglesia, pero no se ha entregado a Dios. Hermanos, y yo veo en ella tanto conocimiento. Ella es una niña apenas de 22 años. Ya está casada, ya es doctora, ella es socióloga, le fue muy bien a ella. En la universidad le dieron, bueno, un premio muy grande porque su tesis fue muy bonita, salió con una tesis laureada de la universidad. Y la verdad es que a uno como padre todas esas cosas lo llenan, ¿cierto? Pero no, hermanos, eso no es la contentura que como madre uno desea tener. Yo le digo al Señor, Señor, yo sé que ella tiene conocimiento, yo sé que de pronto el enemigo le ha puesto todo eso, que todas esas cuestiones, esas filosofías que aprenden en la universidad y todo eso. Pero hermanos, ante eso yo le tengo al Señor esa petición y yo le digo al Señor, Señor, yo sé que usted puede derribar todo eso, toda esa filosofía, todo ese materialismo, todo ese conocimiento, ella lo va a poner a sus pies. Algún día Dios me va a dar esa victoria, hermanos, y yo se lo clamo al Señor, esa es mi oración y el reto que yo tengo en mi vida. Yo le digo al Señor que antes que se cierren mis ojos, me permita verla en sus caminos, amén. Verla convertida, verla por lo menos siendo salva, amén, que ya de lo demás se encargará el Señor, amén. Y sabe una cosa, hermano, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso dice la palabra de Dios. También dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él está ahí, crea que Él es verdadero, crea que Él es fiel, amén, que Él existe, que Él es real. Hermanos, y saben lo que termina diciendo ese versículo, que Él es galardonador de los que le buscan, amén. Él premia a todo el que coloca su confianza en Él, amén. Y Él está dispuesto a premiar nuestra fe, solo tenemos que ponerla en Él, amén. Seguir creyéndole a Dios, hermanos, desafiar lo que haya, desafiarlo en el nombre del Señor Jesús y creer que se van a derribar muros, que se van a caer todas las cosas que deban caerse, que el Señor va a abrir los corazones, que el Señor va a hacer lo que tenga que hacer, pero creerlo en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, en ese texto de Primera de Tesalonicenses que leíamos, el verso 5 dice: en plena certidumbre, sea con toda seguridad, amén, para referirse a la manera en que esta iglesia en Tesalónica recibió el Evangelio y cómo daban testimonio y mostraban con su fe a todos los que estaban a su alrededor. Hermano, le mostraban todo lo que ellos habían creído, amén. A ellos no les importaron las persecuciones, a ellos no les importaron, hermanos, las tribulaciones que llegaron a su vida. Yo estaba leyendo cómo nace esa iglesia en Tesalónica, usted también lo puede leer en su casa. Eso aparece en Hechos 17:1-15. Hechos 17:1-15.
Y hay un versículo donde dice que en medio de toda la persecución ellos se sostienen. Mire lo que dice: entonces los judíos en el 5, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Hermanos, ellos sufrieron la persecución, sufrieron muchas tribulaciones, pero si usted se lee todo ese capítulo, es hermoso ver cómo Dios los respaldaba. Amén. No, hermano, nosotros necesitamos creerle más a Dios, a veces en las diferentes circunstancias que se presentan. Echar mano de ese escudo de la fe que hemos aprendido, amén. Y también, hermanos, necesitamos resistir al diablo con ese escudo. Que cuando él venga a nuestras vidas y venga a la vida de nuestra familia a querer dañar, destruir, a colocar tribulación, angustia, nosotros podamos pararnos firmes y resistirlo para que huya de nosotros, amén. La Biblia dice: resistid al diablo y él huirá, amén. Nosotros necesitamos, hermanos, comportarnos sin temor, sin temores al enemigo. Y este precioso mensaje que Dios nos ha permitido conocer, nosotros debemos transmitirlo a todos los que estén a nuestro alrededor, permitir que este mensaje se extienda, que esta fe de nosotros también corra y también sea de los que están alrededor nuestro, alcanzarlo, incluyendo a nuestros hijos, a nuestros familiares. Había una segunda característica, hermanos, en esta iglesia de Tesalónica, y era el amor en el trabajo al Señor. El amor de Dios se había derramado en esa iglesia tanto, hermanos, que ellos no se cansaban de divulgar lo que Dios hacía en sus vidas. Y esta palabra, usted sígalo leyendo ahí en su Biblia, el verso 8, dice que se extendió de modo que nosotros no tenemos que hacer nada, decía Pablo. La iglesia se había unido para hacer un trabajo maravilloso. Amén. Ellos servían a Dios por amor a ese Dios grande que habían conocido y a esa salvación tan grande que Él les había entregado. Hermano, ¿será que usted puede disponer su vida también para servirle al Señor? Hermano, se está terminando el año. Hoy nosotras, bueno, todavía no hemos hablado con la hermana Nubia, pero ya le estamos entregando el cargo. Nosotras hoy estamos terminando de verdad este año, pero créame, hermanos, que bueno, disponemos nuestra vida aun cuando el año termine, ¿cierto?, para servirle a Dios con alegría, con gozo, con voluntad. Yo sé que muchos hermanos también lo anhelan, amén, pero se llenan a veces de tantos temores, de tanto miedo al compromiso, hermanos, se llenan de tantas cosas, de tantas situaciones que no pueden, no se sueltan de esas ataduras para servirle a Dios. Y qué bueno es servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, y no están solo con cargos. Si usted no queda en una directiva, no se aflija, no se preocupe. Por ahí una hermana me decía con lágrimas en los ojos: hermana, ojalá el Señor me permitiera servirle este año en la directiva de Dorcas. Yo le decía: hermana, órele al Señor. El Señor es el que todo lo puede, ¿cierto? Y el que también cumple los deseos del corazón, ¿sí o no? El Señor cumple los deseos del corazón. Hermanos, y servirle a Dios es un requisito indispensable para todo cristiano. Nosotros podemos leer en Deuteronomio 10:12 que dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Quiere usted disponer su vida, hermano o hermana, para servirle a Dios en el año que inicia? Amén, vamos a disponer nuestras vidas, así no sea en un ministerio, así no sea con un cargo, hermanos. A Dios no se le sirve tan solo con los cargos, se le sirve con la carga, con el amor por su obra, con las oraciones, con las ofrendas, amén. Hablándole a un amigo, hablando en nuestro hogar a nuestros hijos, amén. Compartiendo la palabra a esa persona necesitada, dando ese consejo, ¿verdad?
apropiado a esa persona que se arrima a cada uno de nosotros. A veces las personas creen que porque uno es cristiano, Dios lo oye más a uno. Por ahí a veces se le arriman a uno, ay, vea, venga, usted es cristiana. Ay, pídale a Dios que me ayude con esto y esto y esto. Entonces usted allí aprovecha y le da el mensaje, amén. Entonces eso es muy hermoso, hermanos. Allí usted también le está sirviendo a Dios. Hermanos, y es que es un privilegio servirle al Señor. El Señor tiene un versículo en Apocalipsis 22 que dice: he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo quiero animarle en esta noche, a invitarle, hermano, a que usted también disponga su vida y que haga trato con Dios en este año que comienza. Señor, quizá no te serví nada en este 2014. Señor, quizá no pude hacer mucho para tu obra. Señor, quizá no pude mostrar ese amor, pero Señor, ayúdame en el año que comienza. Amén. Y tenemos la tercera característica de la iglesia, hermanos, en Tesalónica, y era la esperanza. Amén. Ellos tenían su esperanza puesta en el Señor Jesucristo. Ellos no pusieron su esperanza en el dinero, ellos no pusieron su esperanza en las posesiones, en la tierra, en el vehículo, en el conocimiento, en los títulos, no. En el negocio, no. Ellos pusieron su esperanza en ese Jesús y en la segunda venida de Dios. Ese era el motor que los impulsaba a servirle cada día con amor, a hablarle a cada quien, hermano, de este precioso evangelio. Ese era el motor, hermanos, la esperanza que ellos tenían puesta en el Señor. Y aunque algunos se burlan, porque algunos dicen, desde que te estoy oyendo decir que Dios viene, pero hermano, Santiago 5:7 dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuántos lo creen? Eso es palabra de Dios, hermanos. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso es palabra de Dios. Santiago 5:7 lo dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. No se desanime, hermano. Cada día busque más de la presencia de Dios. Amén. No actuemos como aquellos que no tienen esperanza, aquellos que se desbocan, como anda la gente en estos días, detrás de todas esas tradiciones, detrás, hermano, de todas esas luces, de todas esas fiestas. No, nosotros tenemos, hermanos, un Dios grande. Somos hijos de Dios, amén. Tenemos un privilegio grande, precioso, y es una promesa de parte de Dios que Él viene por su pueblo, amén. Eso es una promesa de parte de Dios. Nosotros, ¿en quién tenemos esa esperanza? La tenemos en Cristo, ¿cierto? Esa es nuestra esperanza, que Él viene por un pueblo que compró a precio de sangre, amén. Le costamos precio de sangre a Él, hermanos. Por un pueblo, por una iglesia que le ama, que le sirve y que lo espera, amén. ¿Usted lo está esperando, hermano? A veces nos olvidamos que el Señor viene y nos desordenamos, ¿cierto? Y nos olvidamos que el Señor viene y nos dormimos. Pero hermanos, el Señor viene. Y el Señor nos ha estado hablando. Yo me gocé esa enseñanza del martes pasado con el hermano Luis, que hablaba tan hermoso de esa venida del Señor, hermanos. Es muy cierto. A veces olvidamos que el Señor viene, amén. Y nos descuidamos en nuestra esperanza. Y eso no debe pasar en nuestras vidas. Cada día debemos alimentar esa esperanza que el Señor Jesús viene por su pueblo. Amén. Y que aunque pasen los días, hermanos, aunque pasen los años, aunque se termine un año y venga otro, aunque vengan a nuestras vidas las dificultades, las pruebas, las tribulaciones, porque nunca nos faltan. Amén. El enemigo siempre está hurgándonos. Cuando usted busca de Dios y cuando usted más busca de Dios, entonces es que Él más lo acosa, amén. Porque quiere, hermano, quiere que usted pierda la esperanza, amén. Y aunque le hayamos fallado al Señor, tenemos esa esperanza viva de que Él va a volver por nosotros y que Él ahora no nos está juzgando, amén. Al contrario, el Señor ahora es nuestro abogado. Él intercede, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. No cambiemos, hermanos, ese privilegio de ser hijos de Dios por las bagatelas que nos ofrece el mundo. El mundo vive un desenfreno por estos días, un desboque total,
pero qué bueno que usted permanezca firme, fiel, con sus pies sobre la roca, amén, creyéndole a ese Dios grande y poderoso. Eso es nuestra esperanza. ¿En quién están puestos sus ojos, hermano? Su mirada, ¿en quién está puesta? La Biblia dice que tengamos nuestros ojos, nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, amén, en el Señor Jesucristo. Yo quiero invitarles, hermanos, en esta noche, para que usted haga un trato con Dios, se anime en esta noche. Yo quiero motivarlo en esta noche para que usted permanezca firme en esa fe, en ese Dios en quien ha creído, para que usted eche mano de ese amor que Dios ha derramado en su corazón en el momento en que Él lo llamó y lo trajo de ese mundo vil a este pueblo precioso, para que usted le sirva y le honre, hermano, con su vida, con su testimonio, para que usted hable a los demás y esas personas también puedan llegar a los pies del Señor, y que esas personas también puedan abrigar la esperanza que tenemos usted y yo en esta noche de irnos un día con Él, amén, y que nosotros, hermanos, podamos de verdad presentarnos un día delante de Dios en victoria, amén, que podamos ver cara a cara al Señor y que podamos gozarnos en su presencia. Yo quiero invitarles en esta noche a que hagamos una oración. Si le hemos fallado, hermano, en alguno de estos tres aspectos, si su fe ha menguado, hermano, por las circunstancias de la vida, de pronto le ha pasado alguna circunstancia muy difícil, de pronto usted ha menguado, hermano, en ese amor por la obra de Dios, en ese servicio a Dios, yo quiero motivarle en esta noche para que usted haga pacto nuevo con Dios. Renueve en esta noche ese pacto y le diga: Señor, permíteme servirte con toda mi alma. Permíteme desgastarme, Señor, para ti. El Señor, hermano, tiene galardón para todo aquel que le sirve. ¿Quiere usted que el Señor también le dé ese precioso premio, esa corona que tiene para usted? Sírvala a Dios con el alma. Sírvale a Dios, hermano, con todo el corazón. Yo lo invito en esta noche, hermano, también para que usted permanezca en esa esperanza como la tenían los hermanos de Tesalónica, de que Dios un día va a volver. No sabemos ni el día ni la hora, como enseñaba el hermano Luis el martes pasado. No sabemos en qué momento. Puede ser en un abrir y cerrar de ojos, pero que estemos listos, hermanos, que tengamos esa maleta y lista para irnos con Él. Hermanos, ¿cuál es esa petición que tienes en la presencia de Dios? Es un desafío, si es algo muy grande, si ya no crees de pronto allá en el fondo de tu corazón que Dios te la puede dar. Yo te invito para que le creas a Él en esta noche. Yo te invito para que creas a la palabra de Dios. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Te dice el Señor en esta noche. Vamos a orar, hermanos, en esta noche, y vamos a decirle al Señor que estamos esperando su venida, que fortalezca nuestra fe cada día. Y esa fe se fortalece orando, hermanos, en ayuno, en oración, en búsqueda de Dios. Esa fe se fortalece a través de las pruebas. Que vengan las pruebas. Que vengan, que tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. Que pelea por nosotros. Aleluya, bendito Jesús, Dios de los cielos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque podemos contar contigo. Porque eres nuestro escudo, Señor. Porque eres, Padre Santo, nuestra esperanza, nuestro refugio. Eres nuestro castillo, Señor, castillo fuerte donde podemos refugiarnos, Padre Santo. Oh, Señor, en esta noche colocamos en tu presencia esa petición de cada uno de mis hermanos, Señor. Oh, Padre Santo, y te rogamos que fortalezcas cada día nuestra fe. Señor, que pueda crecer día tras día, Padre Santo. Que aumentes tu amor,
Señor, por tu obra, Señor, como esos hermanos que promulgaban tu palabra unidos, Señor. Oh, Padre Santo, que podamos nosotros llenarnos de esa confianza en ti, mi Jesús. En esta noche, Señor, también haz viva esa esperanza en nuestras vidas, Padre Santo, de ver tu rostro un día, Señor, de presentarnos frente a frente, Jesús. Que podamos gozarnos en tu presencia, Señor. Darte gracias, alabarte y alabarte, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, si te hemos fallado. Perdona, Señor, si te hemos fallado. Fortalece nuestras vidas cada día, Señor. Y avívanos, Señor, en la fe, en la esperanza, Señor, y en ese amor tan grande por ti, Señor Jesús. Oh, gracias te damos, Señor, gracias te damos por cada uno de estos hermanos. Coloco cada petición en su presencia, Señor. Y te invito, Jesús, a responder, Padre Santo, a esa necesidad, Señor. Es un desafío para nuestras vidas, Padre Santo, creerte porque somos por naturaleza incapaces.